Bueno, no estoy en documento. Good evening, Oscar. How are you tonight? Hello, teacher. I'm fine, I'm fine. Very good, very good, very good. And you, teacher, how are you? I'm just fine. Thanks for asking. How was your weekend?
It's very hot this weekend in the house. Yeah. No go to the beach. No, no going to the beach. No, it's dangerous. Too dangerous. Yes, yes. Are you already on vacation? I stay on my vacation. Okay. No, pero ya está de vacación. Yes, yes. Okay. Very good. Very good. Sí, ya, ya las tomamos a la fuerza. Es que si uno no las toma, el trabajo siempre está, mano. Sí, y ahí va a estar siempre y uno es el que se va. Sí, no, de hecho no es que estoy del todo de vacaciones, porque hasta me dieron una laptop ahí para estar conectado por si hay alguna necesidad. Entonces, no es así tan suelto que se diga. ¿Ah? Bueno, pero por lo menos no está con la tensión de estar ahí en el trabajo. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me toca la verdad bastante difícil porque a mí sí se me acumula todo. No hay nadie más quien haga lo que yo hago. Entonces, cuando llego... Está acumulado. Sí, todo acumulado, entonces... Pero bien, o sea, hay que hacerlo. Si no tomo vacaciones, es mentira, ¿verdad? Sí. No, y es necesario. Exacto, exacto. Entonces, no, pero ahí estamos, ahí estamos. Ok. Good evening, que Karen. Acabo de mandar un review basic. Sí. Hice ahí una recopilación de todos los ejercicios, de algunos de los más que creo yo que les interesa más a ustedes. Okay. Okay, perfecto. Okay, good evening, Karen. How are you? Good evening, teacher. I'm okay. How are you? I'm fine. Thanks for asking. Jacqueline, good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. I am fine. And you? I'm fine. Thanks for asking. Good evening, Delia. How are you tonight? Good evening, everybody. I'm fine. What about you, teacher? I'm fine. Thanks for asking. Very good. Roberto, okay. Okay. Good evening, Roberto. Hi. How are you tonight? Hi, everybody. Okay, very good. Cesar, how are you tonight, Cesar? Hi, teacher. I'm fine. Thanks. And you? I'm fine. Thanks for asking. Okay, very good. So we have 3, 4, 6. Okay, probably I'm gonna give another minute. Okay, déjenme comentarles, okay. Nos han dado, good evening, Enrique, how are you tonight? Good evening, Enrique, how are you tonight? Good evening, teacher, I'm fine. Okay, very good. Good evening, Bessie. How are you tonight? Good evening, teacher. I'm fine. Okay, very good. Okay, Jess, commenting. They have given us a time to do the survey. That's gonna be at 9:20. So at 9:20, we're going to start doing the survey. Okay. But lo que sí necesito es que usted ya tenga la. ¿Se acuerda que le mandaron por WhatsApp? Y creo que también por correo le mandaron el link de la encuesta, ¿verdad? Okay. Entonces ese link lo van a tener abierto a las 9:20. Yo les voy a dar que a las 9:15 les voy a dar, vamos a parar. Y les voy a pedir de que tengan listo el link, ¿ok? Luego, por los demás, yo tengo toda la información, ¿ok? Si usted no se acuerda de qué teléfono dio para... Porque hay que poner el número de teléfono, pero con el cual usted se registró con inglés corporativo. El nombre de la razón social, o sea, de la empresa... con la que usted está inscrito
en inglés corporativo. Yo tengo toda esa información para cada uno de ustedes. Sí, es que no se recuerdan. Y también tienen que poner su correo, y si no se acuerda qué correo, pues yo tengo toda esa información. ¿Ok? Ya la tengo lista para que cualquier cosa, pues no tengamos ningún percance. ¿Ok? ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer a las 9:20. ¿Ok? A las 9:15 vamos a parar el review y vamos a comenzar. Los voy a dejar de que puedan abrir ustedes su encuesta. ¿Okay? ¿Preguntas? Ah, y también, además de la encuesta, le mandaron también un WhatsApp donde ahí iban toda la información del módulo. Ok, que ya se las voy a mostrar yo a las 9:15. Por favor, búsquela. Se las voy a mostrar ahorita para que quiero que la vean, ¿verdad? Ahí. Y si no, yo se las puedo mandar también, ¿verdad? No hay ningún problema. Ok, ¿usted ve esta información que está aquí? No, no la ve porque no le he dado compartir. Pero ya la va a poder ver. Ok. Si usted ve, aquí le mandaron al WhatsApp del grupo, le mandaron toda la información, ¿verdad? Enviamos nuevamente la información de la encuesta. Y aquí está la información de la encuesta. ¿Qué es esto, verdad? Usted lo tiene ahí en el WhatsApp. Y este es el link para entrar a la encuesta. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a necesitar esta noche. ¿Ok? Bien, ¿hay alguna pregunta antes de que comencemos? La única, bueno, la Universidad Católica es la vocación. ¿Hola? Católica de Católica. ¿Perdón? No le escuché. No hay preguntas. ¿Ok? No, teacher. Todos tienen esa información, ¿correcto? Yes. Ok, excelente. A las 9:15 yo voy a parar y les voy a pedir que jalen esa información, que la tengan a la mano y que le den clic al link para que comencemos a llenar la encuesta. Ok, algunas cosas son de copiar y pegar, es mejor. Ok, no voy a hacer que dejemos un espacio ahí que luego no nos vaya a hacer llegar la encuesta. Bien, vamos a comenzar con with the book. Ok. Ah, por cierto, Delia Noemí, usted tiene ahora esta noche y nos han pedido que la tengamos de todas maneras. A usted le corresponde ahora la sesión privada de 10:00 a 10:10, ¿ok? Ok, teacher. Vaya, ok, excelente. Vaya, en la página 40, creo que esta es la página 48, ya habíamos trabajado esta, en la página 48 dice Simple Prepositions of Place. ¿Sí? ¿Se acuerda que yo le mandé el libro completo, verdad? Entonces dice, complete the conversations with the correct preposition of place. Vamos a ver si podemos hacer este ejercicio. Vamos a ver, Enrique, what is number one? He has a presentation at the meeting room. Well, I may say maybe in the middle room. In the middle room, right? In the middle room. In the middle room. That is correct. In the middle room. In the middle room. Okay, very good. Now, Jacqueline, what is number two, Jacqueline?
The exhibition is in San Miguel. In San Miguel, that is correct. In San Miguel. In San Miguel, okay, very good. The next one, Roberto Antonio, Human Resources is at the third floor. No, what is correct, guys? On the third floor. On the third floor, that is correct. On the third floor. On the third floor. Vamos a deshacer esto. Okay, very good. So this one is in. Okay, and this one is also. In. Okay. Now let's see. Bueno, the laptop. Where is the laptop? In the main table. Vamos a ver, Sandra Maristela. The laptop is. The laptop is. On the main table. Very good. The next one, Delia, where is your boss? Probably is my boss at work. Yeah, my boss is at work. Very good. Karen Lopez, what is the last one? Mm-hmm. One is at the photocopy center. Yeah, one is at the photocopy center. Okay, there in I also can say one is in the photocopy center. So both are okay. Okay, very good. And here, there is. Okay, but in my workplace, there are, forget about that. I have some exercises, okay? Okay, let's see here. Okay, I've sent you a document, okay, with these exercises, okay? Okay, and it's a review. Okay, mm-hmm. So let's see. Jenny Suleyma, what is number one? Choose the correct form of the verb. What is correct? I work at a bank. I work at a bank. Okay, very good. Number two, Oscar, what is number two? She lives with her parents. She lives, right? Lives. She lives with her parents. Okay, very good. Okay, so here the correct one is this one. Here the correct one is this one, okay? Okay, the next one, Bessie. What is the next one? Cows. Cows feed on the grass because it's plural. They, cows feed on the grass. Okay, Cesar, what is the next one, Cesar? He earns a handsome salary. He earns a handsome salary. Okay, él gana un salario bonito. Francisco Edgardo, what is the next one? Janet wants to be a singer. Janet wants to be a singer. That is correct. Okay, very good.
Okay, the next one. Sandra, what is the next one? Emily? Emily made delicious cookies. Emily makes, right? Delicious cookies because it's third person singular. Bessie, what is number seven? Artie and her husband. Artie and her husband live in Singapore. Leave, right? Leave. Okay, very good. Leave. Live in Singapore. Oscar Arnulfo, what is the next one? Rohan and Sania. Likes to play car game. No likes, because remember, no, like Rohan is. And Sania is they. Likes to play no, car no, game. No like it, like. Only like. Only like. Only like, because it's they. They like to play card games. Okay, very good. Cesar, what is the next one, Cesar? Sofia? Speaks. Okay, complete the sentence. Sofia speaks very well. Very well. Jacqueline, Martin? Goes for a walk in the morning. Okay, next, Roberto Antonio. Martin. Ah, this is the one. This is the one that did Jacqueline did this one. The next one, plants need water. Very good. Okay, so that is when to write the third person singular. Now choose the correct phrases and form negative sentences. Okay, now we're going to work with the negatives. Enrique, what is number one? I don't stay at home. I don't stay at home. Okay, very good. What is the next one, Delia? We don't wash the family car. We don't wash The family car. Karen, what is the next one? Doris do her homework. No, remember that these are negatives. These are negatives. Doesn't. Sorry. Uh-huh. Doris? Doesn't do her homework. That is correct. Yeah. Okay, very good. Cesar Eduardo. Negative sentences. Okay, they don't go to bed at 8:30. Okay, same. Okay, very good. Jenny, Kevin doesn't open his workbook. Doesn't open his workbook. Okay. Oscar Arnulfo. Our hamster don't eat apple. Our hamster is one animal. So it's singular, third person singular. Okay. Pero es our, varios, hamster. No, es nuestro. Our nuestro. Nuestro hamster
doesn't eat apples. Exactly, doesn't eat apples. Okay, very good. Francisco Edgardo. You doesn't chops. ¿Por qué doesn't? Why doesn't? Don't. You don't. You don't chat with your friends. Okay. Roberto Antonio. She don't use a ruler. Why don't? Remember that is she. She doesn't. She doesn't use a ruler. She doesn't use a ruler. Very good. Delia, what is the next one, Delia? Max, Fran, and Steve don't skate in the yard. Don't skate in the yard. Very good. The next one, Karen. The boy don't throw stones. The boy is singular, only one boy. Doesn't. The boy doesn't throw stones. Doesn't throw stones. Okay, very good. Xochitl. They do to play. Remember that these are negatives. They. Okay. They. 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 They don't. They don't, and this is the verb that you are going to use. Okay. They don't. Hockey. At the school. They don't play hockey at school. Very good, Oscar Arnulfo. To write in May. Not to write. Remember that we don't use infinitive, only the best. She doesn't write email. She doesn't write email. That is correct. Cesar, what is the next one? Now, look, be careful. This is a question. Do you speak English? Do you speak English? Very good. Enrique, the next one. Now remember, if it is negative, it's gonna have not. If it is a question, it's gonna have the question mark. And if it is affirmative, only like that. So, and? My parents don't like fish. My parents? Don't like fish. Don't like fish, very good. Jeannie, what is the next one? Does Annie have any hobby? Okay, hold on. Okay, does Annie have? Let me see. Annie has any hobbies? But wait, it's a question, right, Jeannie? So what is the auxiliary? Does Annie? Have is correct. How? Why? Because the auxiliary is already inflected, right? So the main verb goes on its base form. Does Annie have any hobbies?
Does Anne have any hobbies? That's correct. Okay, let's see. Bessie, what is the next one? Andy's brother works in an office. Annie's brother works in an office. Works in an office. That is correct, Bessie. Roberto Antonio. Leroy. Leroy. Remember that is negative. Doesn't read. Doesn't, read. Very fast. Okay, very good. Delia, what is the next one? Jim. Jim and Joe. Jim and Joe don't. No, no, because it's affirmative. Look. Jim and Joe. I don't. Okay, the verb is water, regar. Jim and Joe water the flowers every week. Exactly, water the flowers every week. Very good. ¿Quién era esa? ¿Karen o Delia? Delia. Delia, okay, Karen. Yvonne, mother. Remember that is negative, Doesn't ride a motorcycle, a motorbike. Doesn't ride a motorbike. Okay, very good. And the last one. Jacqueline, what is the next one, Jacqueline? Remember, this is a question. Does. Does. Drink? No, does Elizabeth drink cola? Does Elizabeth drink cola? Okay, very good. Now here, complete the text with the S for the third person singular. Take the verbs in brackets. Okay, let's see, Sandra. The mothers always wakes her up at 7 o'clock. Wakes her up at 7 o'clock. Okay, very good. Enrique, the next one. Which one? Chi? She gets up and go to the bathroom. And goes to the bathroom. Very good. Okay, let's see. Francisco. She washes and brushes her teeth. Okay, very good. There she washes and brushes her teeth. Very good. Jenny?
Then she walks downstairs and has breakfast. Very good. Then she walks. Then she walks downstairs and has breakfast. Okay, Bessie. Ben? I couldn't hear, Bessie. Then she says goodbye to her parents. Okay, then she says goodbye to her parents and leaves the house. And leaves the house. Very good. Okay, next, Francisco. She usually catches the bus to school. She usually catches the bus to school. Uh-huh. Next, Karen, where she meets some friends. Where she meets some friends. Okay, very good. Oscar Arnulfo. After she does her homework. And studies for a test. And study for a test. Mario. Turn on your microphone, Mario. And then she chats. Then she chats, right? Then she sat with her friends. Okay, Delia. With her friends, reads a book or watches. Reads a book or reads or watches. Okay, now wait. Reads goes right here. Reads a book or watches. That is correct. Or watches one of her favorite sitcoms. Okay, very good. Questions? What is downstairs? Downstairs, ¿se acuerda, verdad? Cuando usted tiene una casa de dos pisos, you go upstairs, al segundo piso. Usted va arriba de la grada. Y downstairs es que viene del segundo piso bajando las gradas, downstairs. Entonces, ella está en el segundo piso, then she walks downstairs. Y luego camina bajando las gradas and has breakfast. ¿Está claro que es downstairs? Es bajar las gradas. Thank you, teacher. Okay, more questions? No more? Okay, fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. Okay, so, for example, number one, let's see. My uncle. Xochitl, what is number one? ¿Cómo se dice esa palabra, profe? Uncle, mi tío, uncle. My uncle buy a new laptop every year. My uncle buys, ¿verdad? Porque es mi tío, él, tercera persona. Okay, very good. Cesar. Clary and Soy. Bake. A cake
for my birthday every year. Uh-huh. Claire and Sol, they, son ellas, bake a cake for my birthday every year. Very good. Roberto Antonio. My sister tries. Tries, uh-huh. Tries. Hard. That's why she never fails. She never fails. Bye. ¿Qué dice aquí? Mi hermana trata duro y es por eso que nunca falla. Okay. Very good. Bessie, the next one, Bessie. Ashley. Ashley and her friends play in the park every weekend. Play in the park every weekend. Very good. Oscar Arnulfo. Our dog chase our neighborhood. Okay, pero what I need is that is our dog. Nuestro perro, un perro. So, pronunciation, chases. Chases. El verbo solo sin la tercera persona es chase, que es perseguir. Pero con tercera persona se pronuncia chases. Ajá. ¿Otra vez? Our dog chases our neighborhood cats in the garden. Very good. Mario Montano. Okay, now we're going to go with this one, right? Negations of the verbs in the positive sentences. He works from Monday to Friday. So, ¿cuál es la negativa? Doesn't. He doesn't. All weekend. Ajá, pero ¿qué doesn't? ¿Doesn't qué? Doesn't work. Ajá, he doesn't work at weekends. Okay, very good. Ginny, the next one. My friend and I play baseball. Uh-huh. We don't play basketball and football. We don't play basketball and football. Very good. Okay. Enrique, what is the next one, Enrique? Sandra and Mary live in Chicago. Dorothy doesn't live here. Doesn't live there. Okay, very good. The next one, Delia. My mother likes reading books and magazines. My brother doesn't like reading. Okay, my brother doesn't like reading. But is my brothers plural? Don't, porque se convierte, my brother se convierte en they, ¿verdad? My brothers don't like reading. My brothers don't like reading. Okay, very good. Karen, what is the next one? My neighborhood takes their holidays in July. In July, uh-huh. They take them in August. No, negative. They didn't. They didn't. Okay, that's me. No, para they, ¿cuál es el auxiliar? Para they, ¿cuál es el auxiliar? Aquí hicimos alguna, mire cómo es para day. ¿Cuál es el auxiliar? Don't. Ajá, don't. Very good. So they don't take them in August. They don't take them in August. Okay, very good. Now, the next one. Roberto, you have to make questions. Form questions in the present simple with the words given. So what is question number one?
Roberto, turn on your microphone, Roberto. Hello, Roberto. Cesar, what is the question, Cesar? What have? No, what? What is the auxiliary for this pronoun? Do. What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? Very good. Okay, excellent. What do you have for breakfast? Okay, let's see. Roberto Antonio, are you there? Hello, Roberto. Roberto is not here. Okay, Francisco, what is the next one? When does he come on Friday? When does he come on Fridays? Okay. Okay, very good. The next one, Xochitl. She. What is the auxiliary for she? Go. What is the auxiliary for she? Do. Does. How often does? Go out. Okay, very good. Go. With friends. With. Friends, and that is correct. How often does she go out with her friends? Excellent. Okay, the next one, let's see. Jacqueline, what is the next one, Jacqueline? Do. Does your brother live in England? Does your brother live in England? Very good. Excellent. Okay, the next one. Let's see. Sandra, what's the next one, Sandra? Does the kid? No. The kids is plural. The kids. Do the kids. Do the kids. Do the kids. Like. Their new English teacher. Their new English teacher. Okay, very good. Okay, great, excellent. Now the next part, put the words in the correct order, write down the sentence. It could be a sentence, it could be a question, or it could be negative, I don't know. Is that clear? Okay, yes. Let's see. Very good, Roberto Antonio. They sometimes visit their aunt on Sunday. Their aunt on Sundays. Okay, very good. Okay, excellent. They sometimes visit their aunt on Sundays. Okay, very good. The next one, Francisco. And obviously, this is a question. Sería, you. What is the auxiliary for you? Do you? Do you often go
Go. Go to the mall with your friend. Go to the mall with your friends. Very good. With your friends. Excellent. Okay, and that is a question. Okay, Xochitl, what is the next one? No, no, because it's not a question. You see, it's a period, so it's affirmative. He hardly ever quiere decir él casi nunca. He hardly ever. Okay. What? Uh-huh, so chill, he hardly ever watches. Watches. Uh-huh. Watches. Tennis match. Tennis match. Okay, excellent. Very good. Enrique. What's the next one? This is a negative. Can you see right there? We usually don't have. No, we don't usually. We don't usually have dinner before 7. Have dinner before 7. Okay, very good. Period. Okay, the next one is a question, Oscar Arnulfo. Does she always read the newspaper in the morning? Okay, very good. The newspaper in the morning. Does she always read the newspaper in the morning? Now here, this exercise is to remind ourselves the use of there is and there are. Okay, now these ones are affirmative only. Now remember, when we use singular, there is. When we have plural, there are. Okay, number one, Ginny. There are books on the table. There are books on the table. Very good. Mario, the next one. There are many cars. There are many cars. In the street. In the street, very good. Ramon, what is the next one, Ramon? There is a picture on the wall. There is a picture on the wall, very good. Bessie, what is the next one? There is a pencil near the book. There is a pencil near the book, that is correct, very good. Delia, what's the next one? There are many trees in the forest. Okay. Roberto, what is the next one? There is a cat under the table. There is a cat under the table. Very good. Delia, the next one. There are 7 apples in the fridge. There are 7 apples in the fridge. Karen, what is the next one? There is a dog in the house. There is a dog in the house. Very good. Oscar, what is the next one? There is a monkey on the tree.
There is a monkey on the tree. Ramon, what is the next one? There are many rooms in the in my house. There are many rooms in my house. Now, obviously, these are questions, okay? So you have to invert. Is there or are there? Enrique, what is the next one? Is there an opera in our city? Is there an opera in our city? Very good. The next one, Sandra. Are there many girls in your class? Are there many girls in your class? Very good. Jacqueline, what is the next one? Is there a police station near the hospital? Is there a police station near the hospital? Karen, what is the next one? Are there any bananas in the basket? Are there any bananas in the basket? Very good. Delia, what is the next one? Are there trees in the park? Are there trees in the park? Okay, very good. Now complete the sentences using there isn't or there aren't. Now we go with negatives, okay? Okay, let's see who's gonna be next. Okay, Sandra, what is number one? There aren't many people in the streets. There aren't many people in the streets. Okay, very good. Enrique, what is number two? There isn't any water in the refrigerator. There isn't anybody in the fridge. In the fridge. Very good. Jacqueline, what is the next one? What is number three, Jacqueline? There aren't any plates on the table. Okay. No hay plato sobre la mesa. Okay, very good. Delia. There aren't any milk in the bottle. But the milk is uncountable. No se puede contar. Okay, very good. There isn't any milk in the bottle. Okay, very good. Karen, what is the next one? There is not any coffee in the cup. There isn't any coffee in the cup. Okay, very good. Now complete the sentence using there is, there are there, there isn't, there are. So now depending on the, you see, these obviously are questions, these two. And the other one, if you use some, are affirmative. If you use any, are negatives. Okay, so number one, Ramon. There is someone looking at me. There is someone looking at me. Okay, Bessie. There are many boys in the school. I'm sorry, it's a question. I'm sorry, it's a question, Bessie. Are there many boys in the school? Are there many boys in school? Very good. Okay, I don't know who's next. Mario, what is next, Mario? Mm.
There are some photos in her bag. There are some photos in her bag. Very good. Jeannie, what is the next one, Jeannie? Turn on your microphone, Jenny. Please. Thank you. Yeah. There aren't any eggs in the fridge. There aren't any eggs in the fridge. Very good. Okay, the next one, Oscar. There aren't magazines in the room. There aren't any magazines in the room. Any magazines, it should be plural here. Any magazines in the in her room. Okay, now this is a question. Delia? Aren't there any soccer stadium here? No, aren't there? But a soccer stadium, okay, singular. Is there any soccer stadium here? Is there any soccer stadium here? Okay, now read the sentences and answer the question, okay? In Rita's kitchen, there are 12 cupboards, 5 plates, 6 spoons, and 2 cups of tea. In Kim's room, there are 2 dolls, a glass of milk, 3 magazines, 5 shirts, and 4 skirts. Example, are there any magazines in Kim's room? In Kim's room, right? Are there any magazines? Yes, 3 magazines. So yes, there are 3 magazines. Is that clear? Okay, now number one. Okay. Este ejercicio, ¿qué pasó? Okay. Para este ejercicio, lo voy a ok, uno hace la pregunta, vamos a hacer así, fíjense bien, en pareja. El primero hace la pregunta, la contesta el estudiante. El estudiante A hace la primera pregunta y la contesta B. La segunda la hace B y la contesta A. La tercera la pregunta A y la contesta B, y así vamos a ir hasta terminar. ¿Está claro? Ok, no sé si necesitan tomarle foto a esto o ustedes tienen el documento. Hola, hola. Ya le tomé foto. Ya le tomé foto, mándela al grupo entonces. ¿Ya? Ok, bien. Yes, yeah. Yes, ok, excelente. Bien, voy a dejar de compartir y los voy a mandar a los pequeños grupos, ok, en parejas. Quiero ver cuántos habemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Van a ver 5 grupos, 5 parejas y un trío, ok. Así que ahí vamos. Ok, Delia, Karen en Roberto, room number one. Mario Montano en Oscar Arnulfo, room number two. Enrique en Xochitl, room number three. Bessie en Jeannie, room number four. Sandra en Jacqueline, room number five. And Cesar en Ramon, room number six. Ok, go ahead. Roberto, room number one. Xochitl, room number three. Xochitl. Go to room number three, Xochitl. Okay.
Yes, number four, right? Yes. Yes, there are skirts in Kim's room. Okay, guys, just a reminder. For example, when you finish the 10 questions, if Delia began with number one, now Karen is going to begin with number one, y así van a continuar en el mismo orden para que puedan hacerse las otras preguntas. ¿Está claro? Para que le den una segunda y una tercera vuelta. Cuando termine la segunda vuelta, Roberto va a preguntar con la número uno, si ese fue el caso. ¿Está clear? Clear, teacher. Okay, very good. I'm going to move to another group. To another group, okay? Vamos, Roberto. Él tiene 5 camisas, ¿verdad? Entonces lo único que en inglés, ¿verdad? Vamos a contestar las preguntas con lo que dice Rita y lo que dice Kim. Ok. ¿Sí? En todo caso, en la uno dice, Kim dice, are there any children in the room? Dice, ¿tiene alguna camisa? No tiene. Hay, acuérdense que is there significa, y en are there significa hay. Ok, hay algunas camisas en la sala de King, y dice King, yes, ¿verdad? Are there 5 chairs in the King room? Porque no, yes, there are. 5 chairs in the King rooms. Okay. In King's room, okay, very good. The second, are there any cupboard in Rita's kitchen? Are there any kids in Kim's room? Yes, there are kids in Kim's room. Okay, just a reminder, guys. If Enrique started with number one, asking question number one, when you finish the 10 questions, switch roles. Now, okay. Xochitl is going to start with number one, so you can ask the 10 questions and you can answer the 10 questions, okay? Okay. Okay, very good. In Rita's kitchen. Are there any forks in Rita's kitchen? No, they aren't forks in Rita's kitchen. There aren't, right? There aren't any forks in Rita's kitchen. Vaya, fíjense bien. Si Bessie comenzó con la pregunta número uno, y Jenny contestando la número uno, cuando terminen las 10, ahora Jenny va a comenzar a preguntar la número uno y ve si va a contestar la número uno para que practiquen las 10 preguntas y las 10 respuestas, ¿ok? Ok, very good. Thank you.
Hola, ¿ya terminaron? Ya casi. Vale. Ah, miren, miren, ya casi. Ok, fíjense bien. Cuando, ¿quién comenzó la número uno? Haciendo la pregunta número uno. Sandra. Sandra, vale, cuando terminen las 10, va a comenzar a hacer la pregunta Jacqueline y Sandra la va a contestar. Y así vuelven a hacer las 10. Así practican las 10 preguntas y las 10 respuestas, las 2. Okay. Okay, very good. ¿Qué significa forks? Forks. Forks. Ah, forks son tenedores. Tenedores. Gracias. Okay. Okay, are there any forks in Rita's kitchen? No, there isn't any forks in Rita's kitchen. No, because it's plural. There aren't any forks. There aren't. Ah, tiene que ser, porque si la estoy contestando con usando un nombre plural, tiene que ser con are there. Vaya, fíjense bien, voy a compartir yo mi... Ah, vaya, fíjense bien, ¿qué comenzó con la 1? ¿César o Ramón? Hicimos una vuelta, ya hice la primera vuelta. Ah, ahorita ya va, y ahora cambiaron, va, si Ramón hizo la primera, hoy la está haciendo César. Correcto. Ah, ok, ok, excelente, sigan, sigan. Hola, Francisco. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Lo sacó del sistema? Se me está saliendo, me sale de que tengo que apretar una cosa de no robot para volver a ingresar. Pero ya me agarró, yo creo que no sé si es mi internet que está fallando. Va, bueno, va a ser la última. Esta fue la última sesión de pequeños grupos que van a tener ya en todo este curso. ¿Ok? Va, vamos a esperar que salgan los demás. Teacher, ¿la plataforma cuánto tiempo la van a mantener ustedes en línea? ¿Perdón? ¿La plataforma en cuánto tiempo la tendrán ustedes en línea? O sea, para que nosotros podamos estar viendo los videos, ¿cuánto tiempo más? ¿O inmediatamente se cancela el curso, desaparece toda la plataforma de la unidad? Esa es una excelente pregunta, Mario. Pero ya voy a consultar, ahorita voy a hacer la consulta para ver, para darle respuesta hoy mismo, ¿ok? Ok. Teacher. Diga. No queda en el canal de YouTube. Yo creo que ahí queda en el canal de YouTube. Usted puede ir a buscar y buscarlo en el canal de YouTube. Ahora, lo tiene que ir a buscar
en el, según el número del grupo. Así como es el número del grupo de WhatsApp, usted va a YouTube y usted encuentra ahí, este, mete ese código, este código, ¿verdad? Ya se lo voy a mostrar. Pero primero voy a ok, vamos a ver qué pasó. Oh, no. Bueno. Ok, tiene que meter este código, ¿verdad? CG3CP1. Usted lo copia y lo manda a YouTube. Y en YouTube se va a listas y mete ese código. Y ahí le van a salir todos los videos de nuestro curso, Mario. Ok, okay. Entonces quedan... Ahora, voy a hacer siempre la pregunta, a ver hasta cuánto tiempo queda activa para ustedes la plataforma. ¿Okay? ¿Ok? Ahorita pregunto eso. Buenas noches, Oscar. Una consulta. Me dice un participante de que cuánto más tiempo queda más activo los videos del... en la plataforma, en YouTube ahí quedan, él los puede ir a buscar, pero en la plataforma, ¿cuánto tiempo quedan activos antes de que o cuánto más tiempo tienen acceso ellos a ver los videos en la plataforma? Me responde, por favor. Vale, ok, ya le contestamos a eso. Bien, nos queda un ejercicio más que yo tengo para acá, ¿verdad? Bien. Entonces, aquí teníamos un ejercicio de las preposiciones, ¿verdad? Usando behind, etc. Entonces, dice, there is some pizza. Where? Where is the pizza? The pizza is in the box. On the table. The box is on the table, but the pizza is in the box. In the box. There is a guitar. Next to the sofa? No. Look, the lamp and the plant. Again, complete. Complete. There is a guitar between the lamp and the plant. Okay, now, there are two dogs. Where? Under the table. No. Complete sentences. Va a llegar a Estados Unidos en solo under the sun, under the table. No, complete, okay? There are two dogs under the table. Exactly. There are two dogs under the table. A racket. Here is the racket. There is a racket next to the bat. There is a racket next to the bag, okay? Hey, mire, tienen Netflix aquí. Okay, the next one. There is some cheese. Where? There is some cheese on the plate. On the plate, that is correct. There is a rug. Where? There is a rug in front of the sofa.
In front of the sofa. Okay, very good. There is a lamp. There is a lamp, and this is the shelf. This is the shelf, la repisa. This is the shelf. Oh, wow. So, there is a lamp. The lamp is there below. Is below or below. Under. Under. Under the shelf. There is a trophy. You see books and books. Between the book. There is a trophy between the books. Very good. The next one, a picture. There is a picture on the wall. That is correct. A bird flying the trees. There is a bird flying above the trees. That's great. There are two fish. There are two fish. In the bowl. There are two fish in the bowl. In the bowl. That is correct. Okay, here is the same thing. Where is the clock? On the wall. The clock is on the wall. The clock is on the wall. On the wall. Where is the bowl? The bowl is under the table. It's under the table. Very good. Okay, let me make this a little smaller so you can see. Okay, where is the cat? The cat is next to the sofa. Right? The cat is next to the sofa. Okay, where is the table? The table is beside the armchair. Is beside the armchair or next to the armchair. Where is the carpet? Is on the floor. The carpet is on the floor. The carpet is on the floor, but where? Let me place this here. The carpet is on the floor, correct. Where is the lamp? The lamp is on the table. On the table. Is on the table between the book and the flower base. Flower. Where are the flowers? The flowers are in the base. In the base. Where is the table? The table is next to the chair. The table is between the chair and the sofa. The sofa is between the table and the cat. Okay, very good. Okay, bien. Lo que vamos a hacer ahora, voy a dejar de compartir y quiero que se vayan a su WhatsApp, al grupo de WhatsApp, please. Okay. Okay, teacher. Okay, WhatsApp group, let me see right here. Okay, mama. Okay. Aquí está el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y quiero que... Oh, come on, come on, come on. WhatsApp está abierto en otra ventana, voy a hacer aquí. Thank you.
¿Ya? ¿Ya entraron a su WhatsApp? ¿Al grupo de WhatsApp? Yes. Vaya, ok. Bien. Ok, aquí estamos. Va. Quiero que se vayan a la encuesta. Por favor. Va, fíjense bien. Esto es lo que vamos a hacer. Encuesta de satisfacción. Ok, primero. Ok. Ya tienen esta información, hay que tenerla a la mano. Ya le voy a decir cómo la vamos a utilizar. Váyase a la encuesta, así como está viendo usted, dele clic y vamos a tener la encuesta. Vaya, ingrese el número completo de la orden. Yo aquí ya lo tengo. Número completo de la orden es esta. O sea, usted le va a dar exactamente así, mire. Le da copy. Creo que no se mira. ¿No lo ve? Pero está cargando WhatsApp. No me imagino. Se trabó todavía en WhatsApp. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Ah, perdón. Ya sé qué es lo que está sucediendo. No, permítame. Ya les... Perdón, aquí está. ¿Ok? ¿Ven ahora? Entonces, la orden de inicio es esta. Entonces, usted cópiela de ahí donde están sus datos. De ahí donde están sus datos en WhatsApp. De ahí donde están sus datos en WhatsApp, usted cópiela y la pega aquí. ¿Ok? ¿Está claro? Ok, teacher. Vaya, excelente. Y acuérdese, por si le queda duda, es 26687-5930-0088, clica 2021. Pero mejor cópiela. Cópiela y péguela. ¿Ya la copió y ya la pegó? No se puede copiar en WhatsApp. No se puede copiar en WhatsApp. Porque se copia todo. Déjeme ver. Voy a cerrar aquí. Quiero ver cómo no, mire. Sí se puede copiar, ve. Si se está en el teléfono, creo que no, teacher. Ah, no lo puede hacer. Vaya, si no lo puede hacer, entonces tenga mucho cuidado. Mire, la plica tiene que ser esta, sí, va, no es la plica que viene al revés. Entonces, para que no exista. Ah, ya sé lo que voy a hacer. Momentito, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer esto, me voy a ir al WhatsApp. Y ahí la pega. Excelente. No, y ahí le voy a pegar los datos a usted. ¿Ok? Redinza Santo Domingo ya la había mandado. Ya está. ¿Ya lo pegaron? Sí. Vaya, yo les estoy mandando el documento de todas maneras. Oye, por si lo puede pegar de aquí, de este documento de Word. No, ya lo mandaron ahí varios compañeros, ya se puede. Ah, ya se pudo. Vaya, ok. Entonces pasemos al siguiente dato. Vaya, entonces vamos a seguir con... Come on. Aquí está la encuesta, va. Ahora dice nombre completo. Este es su nombre compuesto, así como usted está inscrito. ¿Ok? Así como está usted inscrito. Y le voy a mostrar. Por ejemplo, aquí están sus nombres completos. Miren, ¿lo ven?
Así tiene que estar usted, así tiene que poner exactamente como está aquí. Por ejemplo, Francisco Edgardo Méndez Coreas. Así que mire bien su nombre y así escríbalo, así como está, porque así como está escrito usted aquí. ¿Ya? Okay. Hola. Sí, correcto. Vaya, ya escribió su nombre. Correcto. Vaya, ahora, correo electrónico. Y el correo electrónico que aparece aquí no puede ser otro. Tiene que ser el correo electrónico que aparece aquí. Así que chequee que usted va a escribir ese correo electrónico con el cual usted está inscrito aquí en inglés corporativo. Teacher. ¿Ya lo tiene? Sí, teacher. Sí. Vaya. Luego, número de celular. Igual, aquí está su número de celular, este. Si tiene otro número, no ponga ese otro número. Este que le dio inglés corporativo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿De acuerdo? Yes, teacher. ¿Ya lo puso? Vaya, sexo. Ponga el sexo, departamento de residencia, ahí abra el y ponga el departamento de residencia, municipio de residencia. Vale. ¿Ya? Donde dice empresa donde trabaja, tiene que ser esta misma con la cual usted se registró aquí. Tiene que ser esta. Esta de aquí. Teacher. Igualito como está aquí, diga. Este, con el nombre de la empresa, con todo y comas. Así como está aquí. Por ejemplo, Digitex El Salvador, coma, S.A., S.A., B.C.B., igualito. Ok. ¿Está claro? Sí. Vaya. ¿Ya todos terminaron con la empresa? No, todavía no. Todavía no, me avisa. Voy a mostrar la tabla de nuevo. Sí. Gracias. Sí, mi nombre está escrito Jacqueline, así lo tengo que poner. El de Jacqueline. Uh-huh. Así póngalo porque así aparece registrado aquí. Ok. ¿Verdad? Teacher, pongo el nombre de la empresa porque aquí tiene como... No, tiene que ser así como está aquí, mire. Empresa, así como está aquí. Porque ahí está Hoteles de Centroamérica S.A. y tengo que escribir también lo que está entre paréntesis. Escriba lo que está entre paréntesis, mejor. No vaya a ser. Ok. Y siempre así en mayúscula. Sí, mejor que sea en mayúscula. ¿Ya terminamos esa parte? Sí. No, teacher. Vaya, lo estoy esperando, me avisan. Es que cambió el... Le dejemos a la por la dirección. Gracias. Ok, gracias. Thank you.
¿Ya terminamos? Ya. ¿Ya? Sí. Vale. Ahora, de aquí donde dice nombre del proveedor, usted se va a venir y va a buscar aquí de inglés corporativo Regal International y a ese le va a dar clic. ¿Ya? Hola, ¿ya estuvo? Sí, ya está. Vaya, ahora, nombre del curso. Este es el nombre del curso, mire. Aquí se lo voy a mostrar ahorita. Eso está en los datos que usted tiene ahí. Vale. Es inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Sin las comillas lo vamos a pegar o con las comillas. Péguenlo con las comillas, así como nos lo mandaron. Péguenlo. Ok. ¿Ya? Ya. Vaya, nos vamos a ir con... Ahora dice... Ah... Comentarios, no dice fecha de ingreso. Ah, ¿en qué fecha inició el curso? Y usted lo va a escribir tal y como está aquí, ¿verdad? Tal y como está aquí. 01 de marzo del 2021. Le da copy-paste. Y luego la fecha de finalización, el día de ahora, 29 de marzo del 2021. Dele copy-paste. Para asegurarnos mejor. El numeral 11 no lo vamos a responder. No, ¿cómo no? Ese ya lo va a hacer usted a su criterio. De ahí todo. Cuando terminemos el 13. La fecha dijo cuánto está. 20, era 01 de marzo del 2021 y 29 de marzo del 2021. Se las voy a mostrar. Pero no permite copiarlo, teacher. Tiene que elegirse ahí en el calendario. Sí, se va al calendario de ahí, mire. ¿Dónde está la encuesta? Aquí está. Dele aquí el calendario y le da primero de marzo, ¿verdad? Y dele aquí 29. 29 del 3. ¿Está claro? Ok, teacher. Vaya. Si ya terminó eso, el resto valore los siguientes aspectos relativos al curso. Ahí yo lo voy a dejar de que usted lo haga y lo que usted quiera opinar. ¿Ok? Solo le voy a mencionar insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. O sea, esos son los criterios. Así que ahí le va diciendo cuál es su nivel de satisfacción, satisfecho, insatisfecho. Mencione qué otros cursos son de su interés, comentarios. Y cuando termine, le da enviar. Fíjese bien, cuando le dé enviar, y yo me voy a ir al WhatsApp. Fíjense bien, cuando le dé enviar, cuando le dé enviar, ahí le ponen que usted le tome una captura. Una vez que ya le ha respondido la encuesta y le ha dicho de que la encuesta ha sido realizada con satisfacción, usted le da una toma de captura y esa la manda al grupo de WhatsApp poniéndole su nombre. ¿Verdad?
le da la captura y ahí cuando ya la, antes de enviar, le pone Oscar Arnulfo y a Toro. ¿De acuerdo? La envía, espera de que la, la le dé respuesta de que ha sido recibida. Usted le da a ese recibo, le da captura de pantalla y la envía al grupo de WhatsApp poniéndole su nombre, por favor. ¿Ok? ¿Hay preguntas? Teacher, en caso de no conocer el resto de cursos. Ah, póngale usted así, va, no conozco el resto del curso. Pero hay cursos de computación, hay cursos de electricidad, hay cursos diversos, va. Pero si usted no los conoce, póngale así, no conozco, no, no estoy al tanto de los otros cursos, póngale. Pero me interesaría. Aquí, no sé si lo ven ahorita, dice, solicitamos de favor que al terminar de llenar la encuesta, nos envíe una captura de pantalla de que completó la misma al grupo de WhatsApp. No, olvídese de ese número, mándelo al grupo de WhatsApp. Y favor, colocar su nombre completo al enviar. ¿Qué tal? ¿Ya terminaron todos? No. No importa, tómese su tiempo, llénela. Que le enviar cuando reciba la confirmación de que ha sido recibida. A eso dele una captura de pantalla y esa captura de pantalla la envía al grupo de WhatsApp escribiendo su nombre. Correcto, Ginny, muy bien. También Ramón, excelente. También Roberto Antonio, también Bessie, también Ginny, también Roberto Ortiz, también César Eduardo Alfaro, también Karen López, también Xochitl. ¿Quiénes nos faltan? Nos falta Francisco, Mario Mauricio, gracias. Nos falta Jacqueline, nos falta Sandra, nos falta Francisco. Delia ya está, Francisco, Sandra y Jacqueline nos hacen falta. Ok, Francisco ya está, Delia ya está, nos hace falta Sandra y Jacqueline. Ok, Sandra ya está, solo nos hace falta Jacqueline. Ok, excelente.
Ok. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Florcita, hay una inquietud por aquí, Florcita. Nos están diciendo cuánto pueden los estudiantes ingresar a la plataforma una vez terminado el curso para poder ver los videos. Buenas noches a todos. Si los participantes terminaron con la nota del 80%, la plataforma les queda habilitada para que ellos puedan seguir practicando. Siempre. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todo el tiempo que ellos quieren entrar a la plataforma les va a aparecer el curso habilitado. Ah, ok. Excelente. Gracias, Florcita. Ok. Bueno, ¿le quedó claro, Mario? Sí, teacher. Vaya, entonces ya sabe que ahí queda la plataforma habilitada para que usted pueda recurrir a los videos, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. ¿El diploma cuándo lo van a extender? Florcita, ¿nos podría responder a eso, por favor? Sí, con el certificado estamos esperando a que el INSAFOR esté auditando la asistencia de cada participante. Media vez ellos nos informen, nosotros le vamos a estar haciendo llegar el certificado a recursos humanos de cada empresa. Vale, entonces quiere decir que lo único que se necesita es de que el INSAFOR audite los minutos que ustedes se mantuvieron en la plataforma, ¿verdad? El 80%, una vez que ellos terminen eso, ven las notas, si ustedes ven todas las notas de ustedes, están excelentes, lo felicito, así que solo hay que esperar que te haga esa auditoría INSAFOR y ellos van a generar el diploma, el certificado, y ese certificado se le va a hacer llegar a recursos humanos de su empresa. Hay una consulta. Diga. ¿Cuándo inicia el módulo principiante 2? En todo caso, nos pasamos. Bueno, sí, yo creo que todos los que están aquí pasan, ¿verdad? Porque creo que han llegado, no sé si tienen el 80% de los minutos, la mayoría sí, ¿verdad? Pero vamos a ver, Florcita, ¿cuándo está programado el inicio del básico 2? Les estaremos notificando después de la vacación. A cada participante le va a llegar la información por WhatsApp y por correo. Ok, gracias, Florcita. Entonces les estarían notificando después de las vacaciones. ¿De acuerdo? Así que, perfecto. No sé si tienen alguna otra consulta. Solo me queda decirles que para mí fue un placer haber estado con ustedes, poder haberles servido y si en alguna vez me los encuentro y los encuentro hablando inglés, me van a hacer el hombre más feliz, ¿va? De que pude sembrar algo ahí en ustedes, ¿de acuerdo? Así que les deseo lo mejor, les deseo éxito en todo lo que ustedes hagan y que Dios me los bendiga, ¿ok? Y estoy a su servicio. Cualquier cosita, usted puede agarrar mi número de ahí del grupo de WhatsApp y no hay ningún problema. Yo estoy para servirles, ¿ok? Cuando quieran. ¿Okay? Así que, gracias. Esta noche solo me voy a quedar con Delia, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir con esos 10 minutos que todavía están pendientes ahí, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor y les deseo una feliz vacación, ¿verdad? Por favor, si puede evitar salir y contagiarse, pues mejor va. Y si va, y disfrútenlo. ¿Okay? Así que bendiciones a todos y un placer para ti. Gracias, muchas gracias. Okay. Thank you so much. You're welcome. Thank you. Okay, very good. It was a pleasure. Oh, bueno, Delia, dígame
¿en qué podemos ayudarla en esta sección privada? Fíjese que por mi parte, teacher, quizás no tengo muchas dudas. Lo único que me cuesta un poquito son las, para dar direcciones. Eso siento que en qué momento voy a utilizar corner, esas preposiciones, si se puede decir así. Vale, déjame, voy a, eso ya no lo vamos a necesitar, esto tampoco. Vale, voy a mandar a llamar un documento que tengo aquí, que tú también, que ustedes también lo tienen. Ok. Y que es... Vale, no sé si te estoy compartiendo ahorita. No. No, ¿verdad? Vale, ahorita. Vale, ¿puedes ver la pantalla que tengo ahorita? Sí, ya. Este es el documento que yo les mandé. Aquí tú puedes ver todas las preposiciones. Tanto en tiempo como en para lugar, ¿ok? Pero nos vamos a ir precisamente al dibujo de las direcciones, ¿ok? Ah. Bueno, creo que no era este. ¿Dónde están unos cuadritos? ¿Dónde está? Sí, creo, aquí está. Ok, vale. Ahora, fíjate bien. Esto depende de cada quien como lo quiera hacer. Si yo tengo la entrada principal del Fire Department aquí, yo voy a decir, the Fire Department is on Pine Street. ¿Verdad? Sí puedo decir, va, porque fíjate, como aquí tiene dos esquinas, tiene esta esquina y tiene esta esquina. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo puedo decir, is at the corner or Main Street and Pine Street. Ok, uh-huh. Si tú ves, está esta calle y está esta calle. Entonces yo puedo decir, at the corner of Main Street and Pine Street. Pero también puedo decir, is at the corner of First Avenue and Pine Street. En este caso específico. ¿De acuerdo? Sí. Va, en el caso del Chinese restaurant, is at the corner of Forest Street and Main Street. Este sí solo tiene una esquina. ¿Qué sería okay? De Forest Street. Is at the corner of Forest Street and y la calle principal, Main Street. Mm-hmm. Ahora, si la puerta del restaurante, abajo. Si la puerta del restaurante principal está aquí, yo voy a decir the Chinese restaurant is on Main Street. ¿Verdad? Porque aquí es donde entra. Si estuviera en este lado, yo digo the Chinese restaurant is on Forest Street. ¿Sí? Mm, vale. Sí. Ahora, sí puedo decir the Chinese restaurant is next to the bar. ¿Ok? Is on Main Street. And is also on Forest Street. Or is at the corner of Forest and Main Street. Por ejemplo, the bar. The bar is at the corner of Main Street and Pine Street. Y dependiendo dónde esté la puerta principal de entrada, yo voy a decir, is on Main Street. Porque quiero que la gente vaya a la puerta principal. ¿Sí? Si lo mando a la esquina, lo puedo confundir de que se vengan aquí y vean que no hay entrada y tienen que entrar por aquí. ¿Ok? Ok, now.
Dependiendo, de eso va a depender, va. The police station is behind the fire department. Podría ser, si yo estoy aquí, está atrás. Pero si yo estoy aquí, the police station is next to the fire department. Entonces es cuestión de apreciación. Si yo estoy aquí, the police station is behind the police station. Y si estoy aquí, the police station is next to the fire department. Okay. Okay. Cuando es in front of, es cuando está justo enfrente. Enfrente. Va, por ejemplo, no justo enfrente, pero aquí la gente se ubica. Va, por ejemplo, si yo ando buscando the fire department, y entonces le digo, yo estoy por aquí dando la dirección. Hey, the fire department is in front of the menswear. Entonces la gente va a ver aquí el menswear y va a buscar o aquí o aquí. ¿Verdad? Entonces creo que es más preciso. Sí. Sí, así que sí, es válido. ¿Verdad? No necesariamente enfrente. Por ejemplo, the police station is in front of the bookstore. The bookstore is in front of the movie theater. Dependiendo si la puerta principal está aquí o si la puerta principal está aquí. Si la puerta principal está aquí, the police station is in front of the bookstore. And the movie theater is behind the bookstore. ¿Verdad? Entonces es cuestión de apreciación. Y en el caso de movie theater, que está on Oak Street, ¿o es Beach Way? Vale. Definitivamente está en esquina. It's at the corner. Si yo quiero a alguien que esté preciso, it's at the corner of Oak Street and Beach Way. Entonces él se va a venir aquí y va a ver el movie theater. De ahí va a encontrar dónde está la puerta. Pero sí, yo ya le di una dirección que no lo pierde. Ahora, si la puerta principal está aquí, es mejor decirle it's on Beach Way. Pero si la puerta del movie theater está aquí, es mejor decirle is on Oak Street. Claro. Pero si usted le dice en esquina, lo ubica. Lo único que él va a tener que ir a buscar a dónde está la puerta principal. Porque no le decimos, solo le decimos, is on the corner, is at the corner. Puede usar on and at. Is on the corner of Beach Way and Oak Street. Or is at the corner of Oak Street and Beach Way. Okay. Either way, it's okay. De cualquier manera, está bien. Okay. Okay? ¿Qué más? Y va, por ejemplo, también usted puede dar este tipo de dirección. The menswear is between Main Street and Oak Street. On Pine Street. Entonces la gente se va a buscar, está entre la calle Main y la Oak Street, sobre la Pine Street. Entonces, si yo me voy sobre la Pine Street, aquí está Oak Street. Sigo caminando y ya sé, aquí está entre esta calle y esta calle. Teacher, otra consulta que acaba de surgir, por ejemplo, cuando se hacen las preguntas sobre are there y así, en los ejemplos que nos colocó, la respuesta era no. There are any. ¿Solo en los negativos lleva el any o también los puede llevar en los positivos cuando lo responde de manera positiva? No, en los positivos yo uso some. Vale, hay una regla de cómo utilizar some en any. Entonces dice que en las afirmativas voy a utilizar some y en las negativas voy a utilizar any. Y para preguntas puedo usar los dos. Para preguntar, puedo usar los dos. Pero para negativas, voy a usar any. Y para afirmativas, voy a utilizar some. Para el caso, ya puedo cerrar este. Sí. Sí, claro. Entonces me voy a ir al documento este del de ahora. Al que tú me estás preguntando. Ok, vaya.
Aquí. Are there, si tú ves, are there any magazines? Yes, there are 3 magazines. Va. Pero cuando son negativas, va, por ejemplo, aquí, no. Entonces, mira, aquí está any. No, there aren't any forks in Rita's kitchen. Entonces, cuando son negativas, tienen que llevar any. Ahora, en preguntas, si tú ves, la mayoría utiliza any. ¿Por qué? Porque son, cuando las utilizo en preguntas, es porque estoy preguntándole a alguien cuando le ofrezco algo. Por ejemplo, do you want some milk? Entonces, yo estoy ofreciéndole a alguien algo. Entonces, utilizo some en pregunta. Pero la mayoría de las veces voy a preguntar con any. A excepción que le esté ofreciendo algo a alguien o... ¿cuál era la otra? Ya no me acuerdo. Pero si le estoy ofreciendo algo a alguien, entonces utilizo some. Do you want something to drink? Is there something to drink that I can offer you? Entonces puedo utilizar some. Pero de ahí en el resto, la mayoría de preguntas van con any. 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 Va. Okay, teacher, it's clear. It's clear. Okay, very good. I don't know if you have any more questions. No, I don't have. Are you sure? Yes. ¿Estás segura? Sí. Vaya, okay. De do and does, no hay problema. No, en ese siento que no, solo es como concentración, básicamente. Vaya, ahora sí. Pero eso es a la hora de hacer los ejercicios, pero yo tengo que practicar verbalmente. Tengo que practicar verbalmente porque no es lo mismo que yo vea y yo puedo hacer las preguntas viéndolas, pero cuando yo quiero hacer una pregunta no me sale rápido así como en español. Eso, para eso tengo que estar practicando. Entonces, por ejemplo, tú te puedes hacer preguntas a cada rato. Ve a alguien, does she drive a Toyota? Does he paint pictures? Entonces, puedes hacerte todo ese tipo de preguntas, incluso aunque la gente piense que tú estás loca o que esto que está haciendo. Pero es la práctica que necesitamos para ser fluidos. ¿Ok? Entonces, hazlo cuando puedas. Cuando quieras describir algo, descríbelo en inglés. ¿Ve? ¿Ok? ¿Estamos claros? Es como, sí, es como pensar más en inglés. Pensar en inglés. Y decirlo, no solo pensarlo. Porque hay veces que aquí en la mente sé cómo hacer la pregunta, pero no me sale en la boca. Me trago. Ese es otro paso. Entonces, por eso es necesario. Por eso te decía de que algunas veces la gente nos puede ver hasta como locos. Ve este, ve, mira, está repitiendo. Sí, pero yo estoy practicando. O sea, eso es necesario. Es necesario. Entre más yo lo haga, piense y lo diga, más rápido voy a poder yo contestar cualquier cosa sin tener que estar armando la oración. Sin tartamudear. Y sin tartamudear, ¿verdad? Pero eso con la práctica, con la práctica. Sí. ¿Ok? Gracias, teacher, por todo. Vale, no, gracias a ustedes por ser tan buenos estudiantes, de estar atentos y bien dóciles, ¿verdad? Así que yo les agradezco también. Este grupo me ha exigido rebuscarme con ejercicios y es algo que a mí me agrada, sí, ¿verdad? Porque, o sea, tengo que buscarle bastante, no es poquito. Hay algunos que con poquito ahí, tras 2 horas. No, con ustedes era de rebuscarse. Así que estoy agradecido también, ¿verdad? Ok, con ustedes. Claro. Excelente grupo. Okay. Sí, gracias por todo. Que Dios lo bendiga. Pase buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Chao. Y feliz vacaciones. Gracias. Happy Easter holiday. Thank you. You're welcome.